Amigos de la Tijera Lucha Libre, las Xotas, pues ya nada más esperar que se llegue la fecha para la Jaula de las Locas. Ya este team exótico ha pedido estar ahí adentro. El jueves tuvimos la oportunidad de algunas gladiadoras también se quieren meter. Va a ser una guerra prácticamente la Jaula de las Locas. Pues sí, como es tradición, la Jaula de las Locas, este próximo evento magno de la Arena Naucalpan. Por allá nos vemos. No soy de anunciar tanto, los hechos allá lo van a ver. Zorra Raimunda, Sorayita y el disque exótico Estrella Divina van a saber quién es Pasión Cristal, quién es Diva Salvaje y quién es Jesse Ventura. Diva, hoy como pocas veces te vimos encarar a Estrella Divina, te vimos encarar a Zorra Raimunda. Al final, pues creo que ya no caben en el mismo cuadrilátero. Esto debe terminar la rivalidad. No, definitivamente tú lo has dicho, no cabemos en el mismo ring, no cabemos en el mismo lugar. Pero bueno, este 6 de junio la gente va a ser testigo, ustedes, de quién es verdaderamente el team exótico de IWRG, como dicen. No saben quiénes somos realmente, pero bueno, la verdad, o sea, yo lo siento por ellos y yo creo que ya esta fue la gota que derramó el vaso, ya se valen de una cosa, se valen de otra para ganarnos entre los 3-1, yo creo que no es justo, ¿no? Pero bueno, este 6 de junio vamos a ver de qué cuero sale más correas. Y a dar la cara por el team exótico de IWRG, por las Xotas y a demostrar la calidad de la lucha libre exótica, ¿no? Como siempre lo hemos dicho, a defender este gremio. El día de hoy estoy muy enojado. Creo que Estrella Divina te hizo un terreno, la verdad, que también no sé tocar. Me han enseñado grandes maestros que tengo aquí al lado mío. Y sabes, te voy a demostrar verdaderamente que es un luchador ser exótico. Te voy a romper toda tu madre y esto me va a cobrar caro. Me la vas a pagar, Estrella. Igual también tú, Soraya, te me dicen algo muy, muy, muy personal. Y esto va muy caro, así que prepárense y pónganse a entrenar, porque ese 6 de junio voy con todo. Y ahí van a ver verdaderamente quiénes son las Xotas. No por tener poca experiencia me voy a dejar de ustedes. La verdad, ustedes delante mío son nada. Cuídense porque por ustedes, y se los juro, que van a quedar pelonas. Al final se habla de experiencia y creo que tanto Diva Salvaje como Pasión Cristal la tienen y creo que poco a poco se la han ido mostrando a Jesse Ventura. Así es, creo que Jesse Ventura no pudo caer en mejor lugar que con dos exóticos reconocidos a nivel nacional e internacional. Y bueno, él viene empujando muy fuerte, tiene todas las tablas para llegar a ser un gran luchador y bueno, lo vamos a demostrar este 6. Creo que la gente ya nos conoce porque nos hemos enfrentado a lo mejor de Naucalpan, nos hemos enfrentado a los traumas, nos hemos enfrentado a los oficiales, nos hemos enfrentado a los strippers, nos hemos enfrentado a los negociantes, a los Belachao, a todos los que nos pongan, les hemos demostrado el poder que traemos las Xotas. Como siempre, muchísimas gracias.